Che, hola señor, necesito una herramienta buena, buena. ¿Tiene algo bueno, bueno para mí? Para bonsai. Lo mejor del mundo. Para ver, qué bueno. Japonés. 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 En cajita. Japonés. Pero. Es puro humo esto. ¿Y usted dice que esto es bueno? Bueno, compro. ¿Cuánto? 200 euros. 200 euros. Bueno, por ser vos, ¿eh? Le deposito. Sí. El vendedor de humo. ¡Opa! Pensé que el vendedor de humo había desaparecido. Se te acabaron los días, vendedor de humo. Mientras haya gente que en el bonsai compre humo, yo les voy a vender a todos. A todos. Eso jamás va a pasar. Basta de vender humo a la gente. 30 años destruyendo el bonsai argentino. Ahora vas a ver. Salimos ganadores. La verdad saldrá la luz y el humo que vendiste volverá al oscuro bonsai del chamuyo. ¿Qué tal amigos? Bueno, llegamos al número 10 del Copate. Increíble. Sí, ya está. Tiene ya video está. De para cerrar ya. Para cerrar, pero algo bastante increíble. Bueno, espera, antes. ¿Qué? Iba el hielo primero. Primero pones el hielo y después le pones el Campari. Okay. Estamos probando porque como es el número 10 queremos hacer una festejación un poco más importante y agradecer. Principalmente agradecer, todo el mundo sabe que somos un vivero de gente agradecida primero y después hincha de Vélez después. Okay. Para hacer o sea, somos los de Vélez. Queremos más que nada otra vez agradecer todo el apoyo de tanta gente mirando los videos, tanta gente empezando a utilizar alguna de las técnicas. Eso por un lado. Por el segundo lado, agradecer realmente todas las preguntas en video, los que se animaron a filmarse, no es difícil. En realidad sí es difícil. Sí, cuesta. Para nosotros no sale porque es sacarse la vergüenza, pero la verdad es difícil. Acaban de ver en el prólogo del video el nuevo personaje que es el vendedor de humo y nuestro super archi. Se viene para el 2018. El 2018 el nuevo viene superhéroe. El cómic con lecciones de cómic. Pero más que nada, decirles, agradecerles. El apoyo, pero también, como dice la previa, nosotros no podemos vender humo, así que no vamos a responder cosas que no sabemos, ni vamos a hacer, ni queremos ser los grandes cutipasteadores, no vamos a sacar información de un lado para repetirla en el otro. Nosotros lo que podemos compartir son aquellas cosas con las que ya hicimos algún tipo de experiencia y podemos comprobarla. Así que eso es lo que vamos a hacer. Algunas respuestas van a ser divertidas, otras no lo van a hacer tanto. Algunas más técnicas, otras menos técnicas. Sí, no creo que tampoco vamos a responderlas todas, así que vamos a ver cómo hacemos. Pero de arranque lo que vamos a hacer es brindar. Muchas gracias por los 10 copates. Quién sabe, llegaremos a 1000. No somos youtuber. ¿Qué somos? Tiburones. Así que señores, feliz año para todos, que un buen 2018. Este video se va dentro de 10 años y van a decir que todo tarado, están festejando el 2018 y estamos en el 2028, pero no me importa. Señores, vamos a ver cómo le salió, ¿no? Tiene actitud. Sí, tiene color. Sale fondo blanco. Sale fondo blanco para toda la gente que nos acompaña. De festejo. Y de festejo. Y posiblemente por ahí, esto lo hacemos, lo traducimos en inglés porque mucha gente dice que que quieren en inglés, que quieren en francés. Apenas sabemos hablar castellano, que hablemos. Se complica. Muchas gracias por los 10 copates y por la gente que nos ha acompañado de todos lados. Es así, se hace bonsai como se vive, señores. Fondo blanco. Va. Te va bien de todos. Impresionante. No llegué. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, estamos acá en el estudio Bonsai Argento, lo que a nosotros nos gusta llamar lo que es la iglesia clandestina. Muchas gracias por coparse ustedes y hacer unas preguntas y filmarse. Vamos a responder parte de las preguntas que ustedes realizaron. Muchas gracias. La verdad que es un honor estar en este ¿cómo se llamaría? El diván. El diván de la muerte, ¿no? A ver, espérate. ¿Qué pasó? Nada, había visto. Ah, sí, es una remerita de esponja. Muy linda. Yo quiero. Ahora vamos a empezar a responder las preguntas. Que no vamos a poder responder todas las preguntas.
No ahora. Entonces vamos a elegir algunas específicamente que tienen mucha onda. De todas las cosas, en realidad, vamos a quedarnos con dos preguntas en este copate número 10. Y vamos a filosofar, que por ahí es lo que me gusta hacer últimamente. Cacho, que es Oscar Cruz, desde Jamaica, nos mandó la pregunta. Y preguntó cómo se vuelve de esto. Sí, de ahí es jodido volver. Y después, mi amigo personal, Carlos Tramujas, desde Brasil, pregunta cómo empezó todo esto y si van a seguir los copates, y explícame. En realidad tiene que ver con todo esto, tiene que ver un poco con esa explicación. Así que vamos a... El comienzo es interesante para explicar. Vamos a tratar de explicar esto, pero vamos a ponernos en situación. Vamos en situación, perfecto. Hola, ¿qué tal? Bueno, volvimos, ya nos pusimos en situación. Qué momento este, ¿no? El derecho de responder todos los videos, todas las preguntas, videos. Algunas van a necesitar un poco más. Sí, como las preguntas están bastante tiempo, buenas, ¿no? Y tenemos un montón de cosas que son muy interesantes, nos pareció que es más interesante. Primero responder las preguntas que dan pie como para que todo el mundo se quede más tranquilo. Ahí hemos recibido preguntas de todos lados. De todos lados, de muchos países de Latinoamérica, queremos agradecer la buena onda, siempre le agradecemos el apoyo que nos dan. Han preguntado de todo, han mandado mensajes sin formato de video, pero igualmente los agradecemos. Han mandado saludos y entre todas las cosas que han preguntado, nos vamos a quedar con dos o tres preguntas para responder ahora. Para empezar, empezamos con... ¿Qué es la manera de empezar? Digamos, que la pregunta que vamos a responder, o el video, la pregunta video que vamos a responder tiene que ver con Carlos Tramujas, mi amigo Carlos Tramujas de Brasil, uno de los referentes del bonsai brasilero, una de las personas que ha hecho crecer muchísimo el bonsai en nuestro país vecino. ¿Cómo se afana que no salimos campeones del mundial? Pero de eso no lo vamos a decir. Y Carlos preguntaba muchas cosas, y una de las tantas que preguntaba era cómo es que empezó esto de hacer los copates, y él no entendía cómo había tanto tiempo, cómo por ahí podíamos tener tiempo para hacer estas cosas. Y un poco eso hace referencia a por ahí mi historia como bonsaísta argentino y un poco, qué sé yo, con mi manera de moverme. Todo el mundo sabe de que durante muchos años fui como el gran quejoso de la Argentina. Muchas cosas no me parecían que estaban bien, siempre fui como medio revolucionario, como me han dicho en Puerto Rico, ese problema de ser como un guerrillero del bonsai. Nunca yo no me quedo muy contento cuando las cosas son forzadas o cuando son extremadamente arregladas. El tema es así, nosotros estamos seguros de que la única manera de crecer es compartiendo, y la mejor manera tal vez de compartir tiene que ver con eso, con no quedarse con nada. No nos alcanza la vida, siempre doy como siempre el mismo ejemplo, ¿no? Es decir, si el proceso de crecimiento en la Argentina tiene que ver con el crecimiento ideal en relación a las mejores condiciones de sol y de agua y de temperatura, y eso se da más o menos entre fines de agosto y hasta mediados de octubre, principio de noviembre, mediados de noviembre como mucho, en realidad entonces tenemos septiembre, octubre, noviembre, 3 meses, vamos a agregarle un poquito más de onda, 4 meses de crecimiento. En 12 meses, solamente en 4 meses, nosotros tenemos chance de que las plantas avancen. Si cada año nosotros vamos a hacer una experiencia y nos la vamos a quedar para nosotros, para ver si avanzamos, nos vamos a quedar sin mucho tiempo de desarrollo. La expresión es súper sencilla. Yo ya me gasté 48 primaveras. ¿Cuántas primaveras más me quedan como para poder tener un bonsai con cierta actitud? La verdad es que me parece de ridículo no querer compartir, por lo menos con él, que tiene 20 primaveras menos que yo, para ver si él por lo menos consigue hacer lo que a mí no me va a salir con el tiempo que me queda, o por lo menos entre los dos podemos avanzar y compartir y disfrutar de lo que estamos haciendo. De esa manera nacieron los copates, porque nos dimos cuenta que había muchísimos videos de cómo hacer un acodo aéreo, cómo tamizar la arena de río. Y cuando uno dice, busca en internet, cómo hacer un bonsai, hay 7.000 millones de videos que no dicen absolutamente nada. Entonces dijimos, bueno, más allá de los videos que sí están buenos, y todos sabemos que hay 2 o 3, 4, 5, 10, 25 videos que están buenos, después hay 4.000 que no sirven para nada. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para intentar ofrecer algo que sea diferente? Y ahí nos dimos cuenta que no sea más que nada el copiado y pegado de las cosas. Claro, que no sea un gran cutipaste como hablamos antes. Entonces nos pareció que lo importante no tiene que ver con la información que se da, tiene que ver con la acción de pensar. Nosotros queremos que ustedes piensen, o por lo menos que intenten entender cómo es que nosotros pensamos. Y en esa manera de por ahí de pensar,
nosotros aprendemos de la solución de los problemas que ustedes tienen. Entonces, por eso decidimos, bueno, vamos a empezar a coparnos, que es un verbo súper argentino, vamos a intentar coparnos y a explicar lo que nosotros sabemos, desde cómo construir un palco, a de cómo hacer ciertos trabajos, cómo terminó siendo lo del cambio de líder y un montón de cosas más. A algunos les servirá, no tenemos idea, a nosotros nos sirve mucho. Nos sirve a tal punto que nosotros conseguimos en 4 años tener el video que tenemos y que todo el mundo elogia, porque y a nosotros, más allá de que todo el mundo elogia, a nosotros nos encanta sentarnos ahí a tomar algo y quedarnos mirando unas plantas a la tarde cuando estamos cerrando. Por eso es que nacieron los copates, porque nosotros creemos que es mucho más leal subir el piso hasta por acá y acá empezar a hacer un bonsai mucho más, entre comillas, digno. Un bonsai que sea mucho más fácil de ver, mucho más interesante desde la estética y desde el arte. Obviamente la parada es difícil porque a medida que nosotros vamos subiendo el piso, no que lo hagamos nosotros, sino que entre todos los que estamos trabajando vamos subiendo el piso, no solamente se sube el piso, sino que se empieza a ver quién es o cómo era el bonsai antiguo, que era el que por ahí nos hizo perder tanto tiempo. Sí, no hablo de personas. El hecho de manejar, no sé, ciertos términos o ciertas palabras que en definitiva no son nada. Nosotros no hablamos japonés, no hablamos, ni siquiera apenas hablamos castellano, como dijimos antes, pero lo que hacemos es... Por ya no sé que se entiende. Lo que intentamos hacer todo el tiempo es demostrar, desmitificar toda esta cuestión de que si no es así, no es. Hombre, sí, nos han dicho un montón de cosas, que somos unos payasos, que no puede ser que estemos todo el tiempo manejando una cierta situación. Y bueno, los resultados están a la vista. Existe una idea, y es una idea muy interesante que nosotros tratamos también de como de difundir, que es decir, el arte del bonsai tiene esta cosa loca, cuando uno empieza a hacer bonsai, empieza a ser más importante el bonsaísta que el bonsai, porque el bonsai necesita tiempo, primero para que se llegue a hacer un diseño interesante y después para que el bonsai madure. Pero a medida que el bonsai madura, el bonsaísta va desapareciendo. Porque después los árboles terminan las exposiciones y nadie tiene idea, o sea, puede uno leer quién hizo el árbol, pero no tiene idea si yo estoy parado al lado o si él está parado al lado del árbol que sí, él hizo, no saben quién es. Y eso es fantástico, porque digamos, eso es lo que nos obliga a nosotros a, de alguna manera, a entender que no existe bonsai sin algún tipo de nivel de humildad. Y la humildad, pero no como un acto reflejo como para ganar más marketing. Cada uno haga lo que quiera, nosotros volvemos lo mismo. En este vivero nosotros intentamos disfrutar todo el tiempo de lo que hacen los otros. ¿Qué vos decís? Desde el punto de aprender, más que nada ser humilde. Desde ese punto. Está todo bien, que cada uno haga lo que quiera. Nosotros lo que vamos a hacer todo el tiempo es esto. Si compartimos, compartimos. Si al compartir mucha gente dice, ah, ¿por qué a mí el maestro que tengo, la maestra que tengo no me explica esto? Bueno, loco, andá y preguntale. Es decir, siempre el alumno tiene que preguntar, siempre una pregunta tiene que llevar a la otra. Esa es la lógica de la filosofía que nosotros intentamos aplicar al bonsai. Una pregunta no necesita tener una respuesta, una pregunta necesita tener una nueva pregunta. Yo sé que esto no es tan zen como debería ser, porque realmente para el pensamiento zen, digamos, si no hay pregunta no necesita una respuesta. Pero me parece que en bonsai la cosa es así. Tratar de todo el tiempo encontrar una nueva respuesta que nos lleve a una nueva pregunta, que nos lleve a una nueva pregunta, que nos lleve a una nueva pregunta y no solamente una respuesta donde se termina. Como por ejemplo, con muchos, ¿qué tipo de sustrato? No, nosotros no vamos a hablar de cuál es el mejor tipo de sustrato. Vamos a intentar explicarles cómo nosotros elegimos el sustrato. Nosotros no vamos a explicar cuál es la técnica ideal para conseguir un buen nebari. Nosotros vamos a explicar, o les vamos a comentar, o les vamos a compartir todas las técnicas que nosotros usamos para tener mejores bases de árboles, no nebari, bases de árboles. Sí, como han preguntado el tema de qué tipo de fertilizante usan. Los fertilizantes o la manera de regar, no existe una fórmula que sea secreta. Lo secreto en esto es que hay que sentarse y ponerse a trabajar. No se puede improvisar experiencia, señores. Hay que tener la experiencia suficiente como para tener el poder de elegir la respuesta para un problema específico. No es tan difícil. Lo difícil es salirse de esos lugares comunes, salirse de las palabras de Nazca, salirse del chamuyo de muchas de estas cuestiones de grandes maestros que vienen de otros países que te dicen en otros idiomas que esto es así o que esto es lo... Vamos, señores, si es mano a mano con la planta, es mano a mano con la planta. Ahora, sistemas que pueden llegar a solucionar o acelerar alguna respuesta, sí, claro que los hay, pero digamos, nuestro sistema nos hace bien a nosotros dos, porque tenemos una manera de trabajar que es, en particular es esta, pero cada uno tiene su sistema. Hay una lógica en cada uno de los sistemas, hay una lógica en cada uno de los sistemas. Hay una practicidad, también la hay. Hay una cuestión económica y de costos, claro que también la hay. Ahora, ¿hay una certeza específica que lo que nosotros decimos está bien? Ni a palo, no. Ni a palo. Es decir, a nosotros nos sirve, pero mucha gente de la que viene acá a estudiar a la iglesia clandestina no le sirve. Por eso es que hicimos los copates, porque para nosotros los copates no son copate explícame y desasname o decime cómo se hacen las cosas. Es una alternativa. Nosotros te contamos lo que hacemos.
y después vos haces lo que querés. Y cuando vos hagas lo que quieras, después agarrá y contanos a nosotros, porque nosotros necesitamos crecer también. Sí. Así que necesitamos hacerlo. Por eso es que cuando cacho desde Jamaica con... Y Jamaica, qué chavo. Esa peluca. Cuando él está desde Jamaica y dice, ¿hay una vuelta a todo esto? Y yo creo que no, yo creo que el bonsai es un viaje de ida, que lo que tiene interesante es que por lo menos nos posiciona de manera diferente con todo relacionado con la naturaleza. Por eso también es interesante la pregunta del chico este de Río Cuarto. ¿Río Cuarto o Río Tercero? Río Tercero. Río Tercero. ¿Sí? Los llamadores, sí. Sí, de Guillermo Río Cuarto. Cuarto. Cuando él dice de tener conciencia ecológica. Obviamente la conciencia es para todos lados. Es decir, es muy difícil hablar específicamente, por ejemplo, de llamadores cuando nosotros intentamos representar un árbol lo más viejo posible y con todas sus características. La manera de por ahí de representar un árbol viejo es justamente basarse en árboles que ya son viejos. Los árboles que ya son viejos son árboles que están en la naturaleza. Nosotros también recolectamos. Lo que eso no significa de que uno tenga conciencia ecológica. Nosotros cada vez que sacamos un árbol, siempre que sacamos un árbol, plantamos 4 árboles más. Porque cuando nosotros trabajamos, no importa si son autóctonas, no importa si son plantas que son invasivas. Lo que nosotros hacemos todo el tiempo es, cada vez que vamos a recolectar algo, nosotros, es decir, tenemos esqueje de casi todas las plantas autóctonas, con lo cual todo el tiempo estamos volviendo a plantar plantas que son autóctonas. Entendemos de que no se trata de comparar quién saca más plantas o quién saca menos plantas, si es una papelera o si es una ruta. Lo importante es que cada uno de su punto, con movimientos muy cortitos, podamos volver a generar los montes donde los montes no existen más. La prohibición no sirve para nada, creo yo, porque las prohibiciones lo que generan son más ganas de romper la prohibición y estaríamos en lo mismo. Llamadero iba a haber toda la vida, gente recolectando va a haber toda la vida. No solamente gente recolectando para hacer bonsai, gente recolectando para hacer leña para calentarse en el invierno. Digamos, toda la vida fue así. El tema es que nosotros somos los que tenemos que ser conscientes, creo, para volver a resembrar lo que se está sacando. Aunque no estemos sacando, deberíamos resembrar todo el tiempo. Ya que tenemos la habilidad de juntar semillas de pinillo o lo que fuese, bueno, hagamos plantines y resembrémoslos, no pasa nada. Porque es una cuestión de conciencia, no es una cuestión, esto tiene que ser así y se terminó. El tema es poder pensarlo. Y en esta manera de pensarlo es que nosotros pensamos todo el tiempo, o intentamos pensarlo, de las pocas posibilidades que tenemos de pensar, de que hay una manera diferente de hacer bonsai, y es disfrutarlo. Por eso es que nosotros insistimos todo el tiempo que uno hace bonsai como vive. Y nosotros somos así. Somos payasos, somos maleducados, somos gente que no tiene código, somos gente... Sí. Y al final termina siendo todo lo contrario. Sí, lo que queremos demostrar es que el serio, el que usa corbata, el que dice que las cosas se tienen que decir en japonés, que se habla de que si esto es esta línea o está la otra línea, en realidad lo que queremos nosotros es que están alejando todo el tiempo a la gente del bonsai. Y nosotros queremos un bonsai popular. Queremos un bonsai que todo el mundo haga bonsai, que no supongan de que si la maceta no es de acá, o si el color no es de acá, o si el sustrato tiene que ser este, pero otro. No, parece que no. Por eso es que vamos a seguir dando la mayor información que podamos. Volvemos a decir lo mismo, la información no es nuestra. La información alguien nos la dio. O la leímos en un libro, o la aprendimos en algún lugar, o yo tuve la suerte de poder recibirla de alguno de estos grandes maestros cada vez que viajo por otros países. Es así de fácil. No tiene mucho secreto. Lo loco de nuestro secreto es que no tenemos secreto. Lo loco de nuestro secreto es que nosotros no te vamos a hacer algo que no sabemos cómo se hace. Lo loco de nuestro secreto es que no nos importa el marketing, hacer lo que quiera. Querés ser maestro, querés repetir lo que hacemos, hacer lo que quiera. Está todo bien. A ver si me entendés. Porque nosotros lo estamos de alguna manera, lo que estamos tratando de entender y hacer entender a otras personas con mucho más valor filosófico y conceptual que nosotros es que... La única manera que esto avance es que todos avancen. Digamos, entre todos se llega mucho más lejos. Por ahí solo llega más rápido. Seguramente llegaste más rápido. ¿Cuánto te duró? Vos sabrás. ¿Qué es eso? Es un problema tuyo con tu almohada. Nosotros vamos a seguir haciendo los copates. Le vamos a cambiar el nombre de copate porque nos pareció que el nombre de copate... Aunque me parece que ya debería quedar, ¿no? Porque ya... Ya se hizo popular. La onda era cambiarle el copate porque el copate es demasiado argentino y esto se hizo todo latinoamericano y... Y venía la pregunta de qué es el copate, qué es el copate. No sé. Entonces, por ahí le cambiamos, no sé. Nada, no sé, así. Total. Señores, buen año, buen 2018. Les prometemos responder todas las preguntas una por una, incluida la de Juanjo, que pregunta por qué los bajistas no son líderes, o por qué la mayoría de los bajistas no son líderes de su banda. Tenemos nuestro... Es decir, el cantante más banana, porque el cantante por ahí lo que tiene es eso. Lo que más. Se luce porque más luquea, dice, por ahí hay un montón de... Desde Pedro Aznar, Serú Girán, sí. hasta el mismo Paul McCartney de los Beatles. Así que no estamos tan de acuerdo, Juanjo, con lo que vos decís, pero todo bien.
Eso no tiene que ver con el bonsai, tiene que ver con la música que nosotros hacemos bonsai. Y acuérdense que esto también es bueno, podemos hablar de música porque todos nuestros árboles saben muchas canciones. Todo el tiempo estamos escuchando música. Cada que viene, yo he trabajado acá en la iglesia. La iglesia es así. Señores, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por estar ahí. Les prometemos un 2018 recontra recopado, con muchas más cosas. Con charlas en vivo, con vamos a tener también clínicas gratis para todo el mundo. Esto va a ser un poco más áspero. Y ojalá nos acompañen, porque la verdad es que el bonsai se hace entre todos. Hacer bonsai de uno solo es, además de aburrido, es muy aburrido. Es demasiado aburrido. Muchas gracias. Y qué sé yo, será así.